Estamos de vuelta en Zona Deportiva, en nuestro segmento Ban Rural. Vamos a platicar con uno de los hijos pródigos de Municipal que ha vuelto a casa este torneo. Se trata de Renato Sequén. Qué gusto verte, mi querido Renato. Feliz año y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Chespi. Muy contento de estar aquí compartiendo con vos. Deseándote también buen inicio de año. Que este año sea de bendición y pues muy contento igualmente de estar aquí con vos. Gracias. Comentábamos ahorita cabalmente fuera de micrófono con Luis. La primera entrevista que te hacíamos ahí en la parte donde están las cabinas de transmisión hace muchos años, Renato, y me imagino te despertaron, ¿no? Muchos recuerdos, esa sensación de regresar a casa, al equipo que te vio nacer, que te formó, donde ganaste títulos y bueno, donde hoy ya vuelves un jugador mucho más maduro. No, sí, seguro, muy contento de volver al Estadio del Trébol, a volver con el equipo. Obviamente, pues, cuando regresé al estadio, pues, pasaron por mi cabeza esas imágenes, ¿no? De cuando estábamos arrancando, pues, con el equipo mayor. Más sin embargo, pues, felicitar a todo el club municipal por los cambios que se han hecho en el estadio, en todas las instalaciones. Al final, pues, todo eso es en beneficio del club y del fútbol. Entonces, muy contento, en realidad, de volver al Estadio del Trébol. ¿Y qué tal esas estas primeras semanas de trabajo con el profe José Saturnino Cardoso? Bastante buenas, la verdad, han sido entrenamientos, han sido sesiones de mucha calidad, de mucha exigencia, como lo lleva a cabo este cuerpo técnico, que es muy, muy capaz. Sí. Al final, pues, también son muy humanos y eso, pues, hace bastante fuerte al grupo, ¿no? Contento porque cada entrenamiento, pues, el grupo trata de hacerlo de la mejor manera, de esforzarse y bueno, todo eso se va disfrutando desde el primer día hasta lo que vamos viviendo. Si algo no cambió de cuando estuviste en Municipal, ahora que regresas, es esa presión que tiene Municipal de ser campeón. Ahora, digamos, tal vez a ti en lo personal te cambia que ya regresas en un rol donde a ti se te exige mucho más, ¿no? Ya sos un jugador, un titular con mucha más regularidad, con mucha más experiencia, vas a ser uno de los veteranos, digamos, aunque sigues siendo joven, pero también ya de los veteranos del equipo. ¿Qué piensas, ¿no? De esa presión con la que arranca, esa ya va implícita siempre con Municipal, pero cuando venís de perder una semifinal con los Cremas de la forma que se perdió, como que es un poquito más. No, seguro, en Municipal creo yo que esa exigencia, esa presión es de vivirla día a día, pero más de presión y exigencia es saber disfrutar de los momentos en Municipal porque conllevan mucha responsabilidad. Sí. Entonces, más allá de todo eso, un club como Municipal, un club tan grande como lo es este equipo, no tiene otro camino, no tiene otro objetivo más que el título. Entonces, siempre se apunta a eso. Cada vez que nosotros vamos a los inicios de temporada, inicios de torneo, decimos eso porque es lo que es, es para lo que está diseñado y armado Municipal. Entonces, tenemos que saber llevar de la mano todo eso, pero para ponerlo en beneficio de todo el equipo, para estar conscientes de dónde estamos parados, de lo que nos estamos jugando y al final lograr el objetivo. Excelente. Cuéntanos de cuál es tu trayecto ahora que estuviste en este ínterim entre el club, de cuando te fuiste a tu retorno. Bueno, yo salí de Municipal, voy para la U, salgo a la universidad, estoy ahí, vuelvo a Liga Nacional con Sanarate, en donde estoy ahí un año, luego me voy para Malacatán. Me sale la oportunidad de ir a Antigua, en donde pues obviamente con todos esos clubes estoy muy agradecido que me abrieron las puertas de su institución. Y bueno, después de Antigua voy a Santa. ¿Ganaste títulos con Antigua? No, estuvimos cerca de llegar a la final, que fue contra Municipal. Okay. Justamente quedamos fuera por posición ya sobre lo último. Entonces, El cabezazo del Flaco. Flaco ya sobre lo último del partido. Sí. Bueno, de ahí voy para Santa, donde gracias a Dios pues todo salió bastante bien y bendito sea Dios se me abre la oportunidad de volver a Municipal. Nos hiciste goles, ¿no? Hubo un gol de tiro libre, si me acuerdo. Sí. ¿Eso con quién fue? ¿Un buen gol fue? Bueno, la verdad... ¿Cuánto nos hiciste en este No, no. No, la verdad... ¿Me acuerdo de tiro libre? Ese no recuerdo, la verdad, pero más allá de todo eso, pues siempre se sentía... Sí. Ese cosquilleo. Ese sentimiento encontrado. Es hormigueo, pero al final pues somos profesionales. Claro. Somos profesionales de esto, del fútbol, y pues nos toca defender en aquel entonces pues en los equipos donde estábamos y hoy sin duda alguna pues defender
con mayor intensidad pues este color, ¿verdad? Claro, me imagino también la selección nacional, es algo que debe estar en tu radar, en tus intenciones, y estando pues en un club municipal se vuelve mucho más automática la consideración. No, seguro, el jugador de fútbol siempre tiene en mente eso. Es imposible que un jugador de fútbol no tenga metas, claro. Menos una meta como llegar a selección nacional. Uno trabaja a tope, trata de hacer siempre buenos partidos, buenos entrenamientos, para que cuando esté el llamado, en cualquier momento, uno estar preparado y estar listo para estar tomado en cuenta. Claro. Bueno, y de entradita, un clásico, que también es de los partidos que uno siempre ve el calendario para ver cuándo tocan, y ahora tocó rápido. Sí, en la cuarta fecha, si no estoy mal, y ya estamos preparados. Sí. Obviamente esos partidos uno quiere que se jueguen rápido, porque sí. Son esos partidos donde uno quiere entrar a jugar, quiere entrar a ganar. Sí. Y obviamente pues un clásico, creo que a nivel nacional cualquier jugador de fútbol, o no sé si jugador de fútbol quisiera estar dentro de un terreno de juego. Por supuesto. Nosotros tenemos esa suerte y vamos a entrar a luchar y a lograr la victoria. Excelente, Renato. Pues te deseamos muchos éxitos, un gran torneo y que tu nivel también te lleve de vuelta a selección nacional, que creo yo tenés todas las condiciones y también pues por sobre todas las cosas que ayudes a Municipal a alcanzar la 32. No, sin duda, ese es el objetivo, lo tenemos claro como grupo, como equipo, como institución, y al final del torneo pues vamos a estar dándonos esa alegría que todos deseamos. Excelente, gracias. Bienvenido de regreso. Muchas gracias.